Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Laredo Kid, tercera temporada. Dragon Lee, 2, segunda temporada. E Hijo de Octagón, primera temporada. Realizaron una presentación de luchas en la que exhibieron sus mejores habilidades de batalla fuera de circuitos. Y es que los tres gladiadores subieron al cuadrilátero para demostrar que sus capacidades físicas no solo los hicieron brillar en las pistas del show, sino también en el deporte que practican. Y es que a través de los videos difundidos, seguidores de Hexatlón México tuvieron la oportunidad de ver nuevamente a sus atletas favoritos, reunidos en batallas que no forman parte del reality. Sin embargo, la unión que después de varios años mantienen es digna de resaltar, al demostrar que aún sin ser el mismo equipo, el cariño que sienten entre ellos continúa. ¿Pero qué atletas estuvieron en la presentación? Laredo Kid perteneció a la tercera entrega como miembro del equipo rojo. Fue el participante número 26 en ser eliminado de la competencia. Dragon Lee, 2, estuvo en la segunda edición de Hexatlón México como competidor del conjunto rojo. Llegó hasta la mitad de la contienda al ser el eliminado número 22. Hijo de Octagón, semifinalista de la primera temporada, que alcanzó uno de los puestos más importantes en la misma, pues tuvo oportunidad de disputar sus últimos encuentros con grandes competidores como Daniel Corral y Ernesto Casares. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué dicen? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó el video, regálame un like. Y si quieres estar informado, no olvides suscribirte. ¡Express Noticias, tu canal!